Que no te intubin. si te entubas, vamos a perder la batalla. Y yo no quiero perder la batalla porque nosotros llevamos más de 40 años casados. Y yo decía, no me quiero quedar solo. Aunque aquí, mucha gente del mundo se le muere una y tienen otra, y tienen otra, y tienen otra, y es así. Pero no importa, yo no pensaba así. Yo pensaba quedarme con la mía porque me salió buena. Y le doy la gloria a Dios, ella pasó todo eso. Y ella me decía, yo no quiero que tú te enfermes. Y yo le ponía la, la comida delante de la, de la puerta del cuarto y yo me iba para el otro, pero estaba dentro de la casa y yo nunca me enfermé. Yo no sé la última vez que yo me enfermé, pero eh, últimamente me dio el virus a mí dos días. Y la suerte fue que ella me dijo, vamos a ponerte un suerito ahí que había. Yo no sé ni cómo se llama el suero. Yo no, yo no me quiero poner eso. Yo soy un hombre fuerte, a mí no me entran en ni los tiros de la ametralladora. Y ella me dijo, póntele. Entonces vino la enfermera, me coge la vena por aquí, sangre por todos lados, me cogía por aquí, no me cogía el suero. Yo decía, esto es que Dios no quiere que yo me ponga el suero. Pero yo, yo no soy enfermero, ni médico, ni nada. le dije, mire, si me cogen esta vena aquí, me va a poder poner el suero. Me lo puso. Esa noche yo pensaba que me moría. Fue la noche más mala que yo he tenido en, el, en mi vida, en mis sesenta y pico años que tengo. No le voy a decir el número para que no digan este viejo. Y cogí, y esa noche una fiebre que yo pensaba morirme. Y yo era unos sudores, me tomé dos Tylenol que habían arriba la cómoda ahí, que no sé ni de, si eran para fiebre, si eran, no sé ni para qué eran, me los tomé. Y empecé a sudar y sudar y sudar, y se me pasó todo. Al otro día me levanté y estaba sano. Pero ella sí... Fue al hospital y le doy gracias a los pastores cuba que él, él me, me llamó una noche y me dijo, ven a mi casa y recoge una medicina que tengo para ella, para que ella se la tome y tú vas a ver que el Señor la va a levantar. Y así mismo fue. Me levanté de, de la cama y a las once y pico de la noche fui hasta Miramar, busqué la medicina y se la empezamos a dar. Gloria a Dios, está ahí. La gloria es para Dios. Pero tenemos muchas batallas. Muchos problemas, muchas enfermedades, pero el único que te da la victoria es el Señor. El Señor es el que nos da la victoria, no importa las pruebas que tengamos, pero Él nos va a dar siempre la victoria. Y algunas veces dudamos del Señor, muchos dudamos del Señor, pero el Señor es fiel, porque Él venció en la cruz del Calvario, Él venció todos los obstáculos para que nosotros tuviéramos una vida y vida en abundancia. Lo importante es que yo le quiero predicar en esta mañana de cómo David venció a Goliat. Goliat era un hombre muy grande, tenía como tres metros de estatura. Chiquillo lo era chiquitico al lado de él. El basquetbolista ese grande era chiquitico y mide más de siete pies. Pero él dice que medía más de tres metros. Tres metros, si lo vas a sacar en cuenta, yo diría unos nueve pies, casi diez pies, diría yo. Y oye, eso es grande. Este un muchachón así grande, es un fenómeno. Pero David era un muchacho jovencito y chiquito, pero era rubio, de ojos claros, de bien parecer así como yo. Y, y entonces todo el mundo decía: ¿Cómo él va a pelear con el gigante este? Pero él se ofreció a pelear porque el mismo rey Saúl y todo el, el escuadrón de él tenían miedo, le tenían miedo al gigante, porque este gigante daba voces y gritaba. Y daba unos escándalos en las calles ahí y todo el mundo le tenía miedo. El enemigo a lo mejor no viene gritándote. Viene calladitamente y te empieza a tirar dardos y te empieza a tirar cosas para que tú tengas miedo. Pero más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. David tenía plena y certeza que es la fe que sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos que él, en el de Samuel 17, 26, dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán a él, al, al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es el, este filisteo, filisteo en para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él estaba provocando no a la gente ahí, estaba provocando a Dios, porque él creía en Dios ajeno Pero debemos tener en cuenta que David era un adorador de Dios. Él adoraba a Dios. Y él buscaba a Dios en espíritu y en verdad. Y escribió muchos salmos. Después de todo esto, escribió muchos salmos. Y él decía: Yo tengo que vencer a este filisteo, para que vean que hay un muchacho aquí que va a sacar la cara por todos ustedes y lo voy a vencer, pero lo va a vencer en el nombre de Jesús. Tenemos que poner a Jesús primero y tenemos que dejar que la gente los insulte. A mucha gente dicen, este cristiano, este cristiano siempre está creyendo en Dios, pero crece en Dios. Que el Dios es un Dios viviente, que dio la vida por ti, por mí. Fue a la cruz del Calvario y murió y resucitó por nosotros. Amén. No tengas vergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mire, yo hablaba con, con una señora esta semana y me dice la señora, una señora mayor de 82 años, y me dice, yo no creo en Dios, porque a mí todo me sale mal. Dios para mí no existe porque, porque Él permite todas estas cosas. Y yo me quedé ahí pensando y yo nada más decía, Señor, dame palabra para que tú no seas avergonzado por esta persona, para que tú seas más que victorioso con ella también, porque ya tú eres victorioso, pero dame palabra para que ella entienda. Y empecé a hablar con ella y ella me dice, yo no sé, a mis 82 años yo nunca he viajado, yo nunca he podido dar un viaje ni un crucero, no he podido hacer nada en mi vida. Solo soy una viejita que no puedo contar nada. Y digo, le digo, ok, si usted ahora se fuera en un crucero o se fuera en un avión, vamos a viajar, vamos, que usted vaya a España. Dice yo ojalá que pudiera ir a España. Digo, puede ir, ¿por qué no? Lo ponen una tarjetita de crédito y va a España y va a donde tú quieras. Y cojo y, y le digo, ¿y, ¿y por qué usted piensa que, que nunca ha viajado y va a ir a España? Bueno, quisiera ir a España, me dice. Dígole, bueno, mira. ¿Usted tiene confianza que ese piloto la va a llevar a España? Claro, el avión va a llegar a España y vamos a aterrizar y voy a llegar a España si voy en el avión. También quisiera ir en un crucero también. Y digole, también le vas a poner la confianza al, al capitán del barco. Dice, claro, porque vamos a llegar, si voy a, a Puerto Rico, vamos a llegar a Puerto Rico. Y digole, si se montara ahora usted en una guagua, usted le pusiera la... La fe a un chofer de Guagua y me dice, claro, también porque me va a llevar al destino. ¿Y por qué no cree en Dios? Le digo, que el Dios se ponte en el avión y va contigo en el avión y te lleva al destino que tú vas a llegar. Se monta y es más poderoso que el piloto, más poderoso que un capitán y más que un chofer, porque Él es el Dios todopoderoso. Y se quedó así pensativo y me dice, ¿pero por qué hay tantas muertes en.? Él? Bueno, figúrate, Dios permite todo. Todos tenemos un principio y un final. Todos tenemos el día que nacemos y un día para morir. Y eso lo determina el Todopoderoso. Nosotros no podemos añadirle un día más de vida ni uno más para estar aquí en la tierra. Va a ser todo cuando el Señor quiera. El Señor es Todopoderoso, como le digo. Y yo he estado a punto de la muerte varias veces. A mí me han tratado de matar varias veces también. Con pistola puesta en la cabeza y todo. Y, y nada, yo tranquilo porque yo sé que Dios me cuida Dios tiene dos gigantes hacia al lado mío protegiéndome, que son los ángeles de Jehová de los ejércitos. Y yo fui un viaje, fui a una casa ahí en, en Overtown ahí, y me salieron tres morenos. Y estoy fumigando la casa y yo no sabía ni que ellos estaban ahí. Y me saca una pistola a uno y me dice, dame todo el dinero. Yo le digo, mira que yo no trabajo con dinero. Dice, dame todo el dinero, te matamos. Y yo tenía 160 dólares en el bolsillo y se lo doy. Y se quedan así, lo, y me salen dos más del cuarto y digo, son tres contra uno, imagínate. Le di todo, dice, menor, aquí no hemos terminado. Digo yo, gloria a Dios, ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Y se, me dice, montate en el carro conmigo y vamos. me Parece que me quería llevar para el banco, pero dice, no, manejas tú. Y yo, iba en mi camioneta manejando y él se me sienta al lado con la pistola así. Y yo voy manejando y yo decía, Señor, ayúdame, yo quiero salir de esto, tú, solamente tú eres el que me saca. Tú solamente me vas a dar la victoria ahora. Y llego al primer stop y le digo al moreno, ¿para dónde tú quieres? Dobla derecha. Doblamos derecha, llegué a otro stop y me dice, sigue del largo. Digo, ¿pero para dónde vamos? Digo yo, pues dentro mío, ahora es la mía, tengo que hacer algo porque si no voy a morir, o me van a quitar todo. Le digo, los vamos a morir los dos y aceleré la camioneta rápido para traerla contra una pared. Y el moreno se tiró del carro con pistola y todo, se tiró y dice, you crazy, me decía, tú estás loco. No, loco, no. El Señor me salvó de esa. Todos podemos ser locos, hacer locura, pero el Señor siempre está con uno. El Señor nunca los abandonará. Gloria a Dios. Este gigante, como le decía, su nombre era Goliat, pero David con cinco piedras, una onda y una vara, porque él cuidaba ovejas, al padre le cuidaba las ovejas y él, él tuvo mucho... Enfrentamiento con osos, leones, y él le quitaban la presa, se la cogían los animales, eso, y él se fajaba con los animales y los mataba. ¿Cómo no va a fajarse con este Goliat? Tenía que hacerlo, alguien tenía que hacerlo, porque el mismo rey Saúl tenía miedo y todo el mundo le tenía miedo, pero él tuvo valor porque Dios estaba con él. Y cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. Mire. Dios siempre está en todos los lugares. Dios está presente con todos nosotros. Él siempre los acompaña donde quiera que vayamos. Eh, cuando yo estuve en Haití, a mí me trataron de matar también y Dios me dio la victoria. Salimos todos bien con vida y no pasó nada. Eh, pero cuando uno tiene a Dios, uno tiene que saber que Dios es todopoderoso, porque fíjense si el enemigo es, es fresco y descarado, lo podemos decir a sí mismo. Él mismo tentó al Señor. Lo tentó y el Señor lo venció y lo venció en la cruz del Calvario. Porque dio la vida por todos nosotros para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia y vida eterna con Él. Pero el problema es que nosotros algunas veces no confiamos. No tenemos confianza en Dios y creemos que todo va a pasar bien. Pero el poder de David, como le decía, era fuerte y él con una, con una piedra, no necesitó las cinco para, para, de, para de matar a este gigante y lo mató, con una sola onda le hizo así, le tiró, pero él estaba con una armadura que pesaba más de 100 libras, fíjate, un gigante, pero había un abierto aquí en su cabeza y la piedra le dio ahí en el medio de la cabeza y cayó y lo mató, pero con la ayuda de Dios porque él sabía en quién confiaba y él confía. Como nosotros tenemos que confiar en el Dios Todopoderoso. David declara el poder de Dios y está seguro que ese gigante iba a caer en el nombre de Jesús. Todos tenemos que creer que todo lo que nosotros podemos pasar y todo lo que lo pueda agredir el enemigo, el Señor lo va a dar la victoria. Porque el Señor es victorioso. Y así mismo, como venció David, nosotros podemos vencer cualquier ocasión que tenemos en, en la vida. La enfermedad te puede caer, cualquiera se enferma. Gracias a Dios yo nunca he sido enfermizo y hay muchos que sí son enfermizos, hay otros que han tenido algunas enfermedades graves, pero creen en el Señor en esta mañana. Creen en el Señor que el Señor te va a sanar, te va a curar, te va a dar la victoria y te va a dar vida. Si le crees a Él y vida en abundancia. Solamente tienes que confesar: gracias, Señor. Gracias, Jesús. Solamente tienes que confesar al Señor con tu boca y con tu corazón creerlo. Que Él es el Señor. Que Él murió por ti y murió por mí. Y te va a dar vida eterna. Si crees en Él. Y lo confiesa con tu boca y lo acepta como tu Señor y Salvador. Él va a ser tu Señor y Salvador. Amén. En Primera de Samuel 17, 42 dice: Este filisteo miró y vio a David, que era tan, tan chiquito, un muchacho rubio y hermoso de parecer, y decía: ¿Cómo este me va a vencer a mí? Pero él venía contra él en el nombre de Jesús, y él le dijo: Tú vienes contra mí con espada y jabalina y con, y con palos y todo, pero yo te voy a dar la victoria en esta mañana. Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Se trata de que déjalo ahí, déjamelo ahí. Se trata que David, no, el otro. Gloria a Dios, no importa, yo lo busco aquí. Gloria a Dios. Okay. Así venció David al filisteo con una onda, como le decía, y una piedra y lo mató. Y en esta mañana tú tienes que confiar en el Señor y decir, yo voy a acabar con esta enfermedad, yo voy a confiar en Dios y yo voy a saber que Dios me va a sanar, Dios me va a dar la victoria en esta mañana, no importa la enfermedad que sea. Mire, el cáncer no tiene nada que ver con Dios. Dios te puede sanar del cáncer, Dios te puede sanar de cualquier cosa que tú tengas, pero Dios siempre es todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. David declara su fe, porque por fe fue que él venció a ese gigante. Solamente tener fe en Dios, yo te invito en esta mañana que tú tengas fe en el Señor, para que Dios te dé la victoria en cualquier cosa que tú quieras hacer en esta mañana. Nosotros a lo mejor no tenemos capacidades, no tenemos los recursos, no tenemos nada para vencer, pero con Cristo sí tenemos la victoria. Gloria a Dios. Mire, yo no voy a usar esto, esto me confunde a mí. Gloria a Dios. Yo te digo en esta mañana que busque de Dios, busca la manera de buscar de Dios en todo momento. Y desde que pasó la pandemia, como le decía, todo el mundo se ha olvidado de Dios. Ha, ha venido a la iglesia, nosotros no hemos cerrado la iglesia. Muchas iglesias cerraron. Yo conozco una iglesia que cerró y hoy en día, hoy en día, por eso las iglesias no se pueden cerrar y hay que seguir adorando y alabando al Señor de, de todo corazón, porque esa iglesia cerró y hoy en día es una botánica que es, antes adoraban a Dios y ahora es para adorar al mundo, para adorar a Satanás. ¿Y cómo puede ser eso? Que tú tengas una iglesia y cerrarla. Prepara líderes, prepara a otra gente para que no la cierre. Yo, porque si ahora esta iglesia no la vamos a cerrar, ni que ni, ni lo pase por la mente. Y si él no la puede eh, seguir, que prepare a otra persona, prepare a alguien para que siga la obra. Porque la obra de Dios no se puede parar. La obra de Dios tiene que ser para que siga proponiendo. Gracias, Señor para que siga proponiendo la palabra de Dios y puedas llevar el evangelio a otros a otras naciones y a otros lugares y llevar tu palabra, Señor, para que todo el mundo sea impactado por tu palabra y puedan confesar que tú eres el Señor y el rey de reyes y señor de señores. Aleluya. No podemos estar jugando con la iglesia. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que estar confiando que Dios siempre está al lado de nosotros. El enemigo siempre te está tirando Dardo, tirando Dardo, tú no puedes, tú no puedes hacer esto, tú no vas a ganar, tú no vas a salir de esa enfermedad, te vas a morir, te vas a pasar esto, te va a pasar lo otro, pero el Señor te dice, tú no vas a morir, tú vas a morir cuando yo quiera, tú vas a ser más que victorioso, tú vas a ser un hombre de fe y tienes que creer en mí, que yo puedo hacer todas las cosas que no son posibles, posibles, porque todo es posible para Dios y todo es posible para el que crea en la palabra de Dios. Aleluya. Ahora sí me estoy inspirando, pero ya estoy aterrizando, ya estoy descendiendo ya. Aleluya. Mire, hermano, confía en Dios. El Señor es poderoso. Nunca deje de creerle al Señor. Muchas veces el enemigo nos habla en el oído y le creemos al enemigo. El enemigo no tiene nada que ver, el, el enemigo no tiene parte con nosotros. Si tú crees en el Señor y le dedicas tiempo al Señor, tenemos que buscar más del Señor, tenemos que leer más la Biblia para estar lleno de la presencia del Señor. El Señor es grande, el Señor. El Señor es grandísimo. Él puede hacer lo que tú crees que tú. Él no puede hacer, Él sí lo puede hacer. Porque lo, como le decía, es imposible para el hombre, es posible para Dios. Dios siempre te va a dar la victoria. No creas que lo que te diga el enemigo es lo que te digan la gente. El enemigo te dice, no vas a, a salir adelante, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, pero Dios te dice, si creas en mí, confía en mí, ten fe en mí, que yo te voy a dar la victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Yo les digo en esta mañana y les invito a que busquen más de Dios, que, lo, que se enfoquen más en Dios. Busquen más de la palabra de Dios. Lean la Biblia. Concéntrense en el Señor. El Señor te va a dar la victoria. Y tú sabes que si tú buscas de Dios, todas las cosas para Dios son posibles para Dios. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. En esta mañana yo te invito a que te pongas de pie. Aleluya. No sé el problema que tú tengas, la enfermedad que tengas, pero yo te invito en esta mañana a que ponga tu fe en Dios. Porque la fe, así sea pequeña como el tamaño de un grano de mostaza, mueve montaña. Y el Señor te dice en esta mañana, no importa el problema, la situación que tú estés pasando, yo te voy a dar la victoria. Y vas a decirle a ese monte que se mueve y se va a mover. Solamente tienes que creerle a Dios. Aleluya. Yo quiero hacer un llamado de parte de Dios. No importa cómo te sientas en esta mañana. No importa si el enemigo te quiere tumbar. Porque el enemigo te pone zancadilla y te quiere tumbar. Para que tú no creas en el Señor y para que tú no camines con el Señor, pero el Señor en esta mañana te dice: Ven, hijo mío, pasa que enfrente yo te voy a dar la victoria en esta mañana. Pasa que enfrente yo quiero orar por ti. Aleluya. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Y tú sabes la mano de Dios. La mano de Dios se está moviendo. El Señor está aquí. Yo siento su presencia en esta mañana. Yo siento que Él está aquí. Y como me dio la victoria a mí, me sacó de la muerte, me sacó de muchas cosas, me ha sacado el Señor. El Señor te puede sacar a ti mismo de todo, de la enfermedad, de todas las cosas que tú puedas estar pasando en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo va a venir. Todo va a llegar. Todo aquí abajo de esta, del cielo hay todo su tiempo. Y hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para, para fiestar, hay tiempo para todo. Pero el Señor te dice en esta mañana, ven y gozate conmigo. Ven y gozate conmigo. gózate en mi presencia. Aleluya. gózate en mi presencia. Es mejor estar un día en la casa del Señor que mil fuera. Aleluya. El Señor te está llamando. El Señor te llama en esta mañana. No tengas miedo. Aquí no te va a pasar nada. Solamente voy a orar por ti. Para que sienta la presencia del Señor. Para que el Señor te toque. Para que el Señor te restaure. Para que el Señor esté contigo todos los días de, su, de tu vida. Aleluya. No sé si están mirando online, pero yo te pido en esta mañana que si no has aceptado al Señor como su Señor y Salvador, ábrele tu corazón al Señor, ábrele tu mente, porque mucha gente ve lo que está de frente de Él. Pero el Señor en esta mañana te dice: Yo miro tu corazón, yo te estoy mirando tu corazón, y yo sé que tú has dado este paso de fe, y el Señor te va a tocar en esta mañana. Aleluya. Pero hay alguien más. Yo sé que hay alguien más, pero si tienes miedo, yo no sé. El Señor te va a empujar, el Señor te va a motivar a que tú tomes ese paso de fe, a que tú vengas aquí al frente y yo pueda orar por ti. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguien más?